Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de todo el apoyo que tuvo el vídeo en la central de abastos con Joel. Joel lo tenemos por aquí. Y también tenemos a su hermano. Preséntate, ¿cómo es tu nombre? Daniel. También es diablero, ¿no? Han querido venir hoy después de todo lo que me dijisteis para probar realmente y testear en el gimnasio. Van a estar entrenando un día conmigo. ¿Sí creéis que aguantáis el entrenamiento? Yo digo que sí. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es la mentalidad, esa es la actitud. Vamos a empezar por el press banca, que es donde está sentado Joel. Ya hemos estado calentando un poquito. Ahora. Vale, el press banca Daniel sí lo ha hecho alguna vez, ¿no? Sí. Me imagino que en algún gimnasio o en un parque de base. Y Joel no lo ha hecho nunca. Entonces, Joel, tú lo tienes más difícil. Pero bueno, es muy sencillo dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, porque realmente el más técnico es el press banca dentro del gimnasio. Vale, entonces es sacar la barra, estirar los brazos, tocar el pecho, subir. Tocar el pecho, subir. Ahí. Si cierras el dedo, va a ser mucho más seguro, Daniel. Eso es. Para que no se te caiga la barra. Eso es. Se va a estrenar en el press banca. Tenemos la suerte de poder grabar hoy en el canal. Empuja. Empuja con fuerza. Con fuerza. Con ganas. Venga. Vale. Venga. Vale. Tienes que intentar llevar la barra más a la altura de tus ojos. Ahí está. Porque si no te va a pesar más. Es que al final, cuando empiezas haciendo press banca, es como que se te baila la barra, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente el primer día que hice press banca y al sacar la barra era muy difícil equilibrarla. ¿Has sentido eso? ¿Sí? Vamos a ver qué tal. Todas las repeticiones que puedas, ¿vale? Cuando falles, todas las repeticiones que puedas. Cuando falles, te ayudo a levantar la barra, ¿vale? Venga, sin miedo. Venga. Venga, dale. Una. Dos. Venga. Anxiety makes me believe that there's no hope left for me. I'm seized with dread and quiet. Vamos, vamos. 17, vamos. Vamos, fuerte. 18, vamos. Tuya. 19, venga. Va. Ya me puedo. Ya. 19. Es una barbaridad. 19 de repeticiones. ¡Wow! ¡Qué bueno, chaval! ¿Qué? Sí, señor, qué bueno. Entrenas calistenia, ¿no? Sí. Venga, venga. Dale con fuerza, ¿eh? Vamos. Venga. Dale. ¡Uy, venga! ¡Tenga que caer la barra! Vamos, cuidado. ¿Veis que le va a ir la barra? Con todo. Le va a ir a la barra. 8, sigue. Venga. Vale, vale. 9. Vale. Capacidad de esfuerzo brutal, ¿eh? Vale. ¿Le habéis visto lo que está haciendo? O sea, has hecho 9 repeticiones y le costaba estabilizar la barra porque no lo has hecho nunca. O sea, que está muy bien. Está muy bien, tío. Sí, sí. Muy sencillo, press militar. Sacamos la barra. Importante, apretar el culo, apretar el abdomen. Levanto por encima de la cabeza, bajo. Levanto, bajo. Levanto, bajo. ¿Vale? Venga. Vale, mira. Tienes que intentar, tú piensa, la caja, eso. Si tú está alejada la barra, va a pesarte más. Tienes que intentar que levanta la cabeza para sacarla. Eso, y que acabe justo por encima tuya. Eso. Eso. Ahí está, ahí es donde tiene que acabar. Vamos, Joel. Vale, Joel, la última vez yo con 2 sacos de patatas no pude. Y él sí pudo. Y era justo en un press de hombro, en estabilizar el hombro. Así que, Joel, no puedes decepcionar a toda esa gente que vio el vídeo y te defendió. Vamos. Venga, junta un poco más la mano, Joel. Junta, junta la mano. Ahí está. Venga. Vale. Vale, baja. Ahí, aquí, mira enfrente, eso es. Baja. Baja. Baja la barra, a la barbilla. Y ahora vuelve a subir. Eso, venga. A la barbilla, joder, venga. Ahí está. Venga. Ahí está. Cuatro, va. Tres. Vamos. Cuatro. Apreta la polea, apreta la polea. Vamos.
Sí se puede, sí señor. Si tú la sacas así, pesa mucho. Imagínate coger una caja así, un saco de patatas. Tú cuando vas a coger un saco de patatas o una caja, ¿dónde la quieres para que te pese menos? Cerca. Entonces tú la tienes que coger aquí. ¿Lo ves que está cerca de mi barbilla? Pero la saco y está aquí, se queda aquí la barra. Y de aquí, yo levanto la cabeza y ahí. Y ahí. Si yo levanto el saco de patatas aquí, me pesa mucho, ¿no? Tú siempre lo tienes cerca, lo tienes aquí, por eso hay que levantar, si no, pesa más la barra. Él pesa 55 kilos, con 40 kilos en press de hombro, 5 repeticiones, está muy muy bien. Joel, vas a volver a intentarlo, ¿vale? Dale rápido, venga. Una, venga, dale, dale, ritmo, venga, vamos, dos, eso, hostia. Vamos, deja ahí la cabeza, no pasa nada. Tres, venga, vamos, Joel, vamos, vamos, no lo pienses. Cuatro, venga, nos vamos a volver. Vamos, cinco, venga, dale, dale, dale. Venga, vamos, vamos. Seis, vamos, dale, 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 dale. Vamos. ¡Siete! ¡Cómo! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Que por supuesto la saca! ¡No! ¡No! Vale, vale. Vamos a dejarla. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Qué crack! ¡Muy grande! ¡Sí, señor! Podrías haber hecho bastantes más, pero... ¡Muy bien! Al final, la fuerza necesitas técnica para saber aplicar fuerza. ¿Por qué? Yo puedo tener fuerza aquí en el gimnasio, pero me voy a la central de abastos, pero si no tengo esa técnica, esa malla, no se aplica a esa fuerza. Pues lo mismo aquí, es totalmente igual. Vamos a comprobar la fuerza haciendo varios ejercicios, pero aquí sí que el peso muerto y la sentadilla son ejercicios muy difíciles técnicamente y yo tampoco quiero que se hagan daño a las rodillas. Entonces, vamos a probar la máquina de la prensa, vamos a empezar a ir calentando y a ver hasta dónde podemos llegar sin hacer el burro. ¿Vale? Sí. Vale, entonces, empujo para allá, te explico. Empujo para allá, la sacas ahí y bajas y empujas. Venga, ahí está, sí señor. Venga, para calentar un poquito las rodillas, llevar sangre a las piernas, lubricar articulaciones, preparar nuestros tendones de las piernas. Venga, ahí está. Vale, y ahora te saco esto, ¿vale? Venga, calienta. Vamos. Sin miedo, sin miedo. Vamos. Empuja. Empuja ahí. Cuidado. No llegues. No, no estires del todo, ¿vale? Quédate siempre. Flexiona un poco. Ahí. ¿Vale? No estires del todo. Venga. Es más que nada por seguridad, chicos, ¿vale? Ahí. Ahí está. Venga, dale ritmo como le estaba dando tu hermano. Ritmo, ritmo. Ahí está. Venga. Bien. Espera, que te echo una mano. ¿Vale? Entonces, con control, sin miedo, voy a estar aquí. Si fallas, la puedo levantar con las manos. ¿Vale? Tú vete con seguridad, no te va a pasar absolutamente nada. Empujo para allá. Venga, ahí está. Vamos. Una, vamos. Dos, vámonos. Tres, vámonos. Cuatro, vámonos. Cinco, vámonos. Seis, vámonos. Siete, vámonos. Ocho, vale, 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 vale. Para seguir subiendo, que no vamos a subir mal. Vale, que te veis bien. ¿Qué tal? ¿De 0 a 10? El 7. ¿El 7? 7 y medio. Vale. Vamos a probar a Daniel. Vamos a llevarle hasta un 8 y medio, 9. Joel, vamos, tío. Venga. ¿Sacará? Venga, ¿te ayudo? Venga, fuerte. Vamos. Venga. Vamos. Venga, Joel. Es que bajas al final, ¿eh? Una. Vamos, Joel. Venga, controla esas piernas. Vamos. Vamos. Dos. Perfecto. Venga, contrólame esas piernas, ¿eh? No me las bloquees del todo. Venga, 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 venga. Tres. Vamos a hacer seis. Vamos a hacer seis. Vamos a hacer seis. Venga, respira, respira. 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 Cuatro. Respira, Joel, si no te haces daño. Venga. Respira, vamos. Fuerte. Fuerte. ¿Vale? Una más. Una más. Lucha. 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 ¡Tú solo! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! 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 Sí, se sintió dura, ¿no? Estuvimos cerca del 10, ¿no? Sí, 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 sí. Una, dos, tres. Venga. No me muevas los pies, no se te ocurra moverlo, ¿vale? Venga, vamos. Baja un poquito más. Venga, sin miedo, vamos. Dos. Cuidado las rodillas. Venga, fuerte. Vamos. Venga. Seis. Baja un poquito. Venga, vamos. Vamos a dos. Vale, Marcos, aguántale. Vale, cuidado, ¿ya la pusiste? Vale. No, no, así ya le doy un 12. Ahora sí, un 12. Venga, vamos. Vamos. Una, venga, lucha, vamos, joder, vamos. Venga, lucha, lucha, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Dos, vas a sacar seis, respira. ¿No? ¿La dejamos? Venga, vale. Vale. Bien. Se sintió muy dura, ¿no? Y que mañana trabaja también. Voy a intentar yo 300 kilos, me he calentado.
A ver qué tal. ¿Qué tal se siente, vale? Para realmente yo también comprobar la dificultad. Uy, sí está difícil, ¿eh? Se siente en las rodillas. Baja más. ¿Eh? Baja más. Ahí. Sí está difícil, ¿eh? Son kilos. Muy bien. Muy bueno. Vale, ¿qué se sintió más difícil? ¿250 kilos, 300 kilos o levantar el diablo por una cuesta? Ahí se... Más esto. 300 años. ¿Y tú, Joel? ¿Qué cuesta más? ¿El diablo? Son diferentes, ¿no? Ya hemos hecho varias pruebas de torso, una de pierna. Vamos a probar qué tan fuerte tenéis el abdomen. Venga, aguántame bien, ¿eh? 3, 2, 1, ya le estoy dando. Venga, va. Aguanta, aguanta, van 5 segundos. ¡Arriba! ¡Dale! ¿Qué se siente tener 97 kilos encima? Se siente pesado. Pesado, ¿no? Ha aguantado Daniel 33 segundos. Muy bien. Joder, ¿preparado para aguantar al menos 34? ¿Sí? Venga, no, hay que tener una buena mentalidad. Venga, vamos. Aguanta, ¿eh? Cuidado que va un caballo. ¡Arriba! Venga, aguanta. Arriba el culo. Arriba el culo. Joel, levanta, levanta. Eso, aguanta. Uno, 5, 4, 3, sigue, arriba el culo. Sigue. Arriba el culo. ¿Cuánto crees que aguanto? 36. 40. 40, sí señor. Vamos a puntuarles en los comentarios a ver qué nota le ponemos de 0 a 10. Personalmente, les voy a poner un 9,5 porque me han sorprendido muchísimo. ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has sentido en el gimnasio? Ah, muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Crees igual, que te ayuda? Sí, sí. Sí, se ayuda mucho para ir a jalar el diablo, ¿eh? Sí. A meter unos 600 kilos. Grandes amigos, grandes diableros. Igual, el primer día que fui al gimnasio, no podía meter 300 kilos en la prensa, ni 55 kilos en la banca, ni de broma. Así que, un 9,5. Os espero en los comentarios a ver qué me decís y nos vemos en la próxima. Un saludo, chicos. Vale. No se me ha cansado el abdomen, se me ha cansado el deltoides anterior. Vale.